Tanto, necesito que alguien me haga rapidito, por favor, del 1 al 7, así rapidito. La 1 se va a enfrentar con la 2, la 2 con la 3, la 4 con la 5, la 5 con la 6 y la 7 queda. La 1 con la 2, la 2 con la 3 con la 4, la 5 con la 6 y la 7 queda avanzada a la siguiente. Entonces, de la pareja de ustedes, el que saque el número 7 automáticamente pasa a la siguiente ronda, papá. A la siguiente ronda, 1. Ok, ¿quién está haciendo los papeles? Ahí Henry. Ok. Norma, vea qué ritmo no salieron, por favor. Romántico, ¿y qué otro no salió? Creo que necesitamos tres ritmos para esto. ¿Y qué otro? Dembow tampoco, ok, tres. Ok. Así rapidito, por favor, rapidito, rapidito, rapidito. Ok, chicos, ¿están entendiendo la dinámica? Sí, sí. Ok. De que saca pasa. Las chicas de los grupos de las parejas, por favor, paso al frente. Chicas, chicas de los grupos. Chicas, ahí están confundidos de todos lados, ¿sí? Ahí no saben. Vaya, tenemos una chica, dos chicas, tres chicas, cuatro chicas, cinco chicas, seis chicas, siete chicas. Ok, ahí con los números. Vamos a ver qué pareja es la número 7, por lo tanto, va a avanzar a la siguiente ronda. Ok, vamos a comenzar. Izquierda o derecha. A izquierda. Ok, comenzamos de mi derecha. Vaya, por favor, Mona, ojos cerrados, no abra los números, mano al frente, elija un número. Melissa, ojos cerrados, mano al frente, agarra, no, bueno, sí, no, todavía no lo abre el número. ¿Ya lo agarró? Sí. Ok, Nayeli. Ay, Dios, Gabo, nunca cerró los ojos. Y manos al frente, chica, no abra ojos, aquí no me quiera tocar a mí. Saque ese instinto, vea, saque ese instinto. ¿Ah? El número 7, por favor. Ah, no. Budín. Sí. Vaya, chica. Y. No, va a quedar. Vaya. Entonces, la pareja número 7 automáticamente queda calificada. La mexicana, dije yo, de abrir números. ¿Verdad que no va? No lo he abierto. La pareja número 7 automáticamente queda calificada la siguiente ronda. La 1 se encuentra con la 2, la 2 con la 3, la 3 con la 4, la 4 con la 5 y la 5 con la 6. Como sea, whatever. Ok, por favor, abran los números y se colocan en el nuevo orden con su pareja. El número 1. Vaya, pónganse en el orden, por favor. 1, la Abby con Pay. El 2. El 3. Pareja 3. Pareja 4. Así al lado. El hombre con la mujer al lado. Ok. 1, 2, 3, 4. Pareja 5. Pareja 6. Usted. Y. No. Enséñeme el número. Fue la última en agarrar el número. Yo no quería. Y aunque usted no lo crea, esta parte inútiles pasan a la semifinal, señoras y señores, sin participar ni bailar ni nada. Ok. Ok, tres, por favor. Vaya. Tango, tango. Tango, tango. No, tango. Vaya. No se pierdan, por favor, que estamos aquí tocando. Por favor, pareja 1 y pareja 2, pasen al frente. Sí, nosotros. Chicas, por favor, véanse a la cara. Ay, no. Piedra, papel o tijera.
Ya. Gana la Abby. Por lo tanto, la Abby elige el ritmo que les toca. ¡Ay, señor! ¡Qué ritmo! ¡Señor, agarre ranchera, por favor! Dembow, ok. Ok. Por favor, entre romántica y quebradita, pasen las dos chicas. Se va a enfrentar la diabla con la Nayeli. Esto va a estar, pero apretadísimo. Que no me mire así, me va a quitar la belleza. Ok, chicas, por favor, véanse una a la otra. Ok. Piedra. Se están dando miedo, se están intimidando. Piedra. Esto va a ser rivalidad. Piedra, papel o tijera. ¡Ya! Hasta en eso está reñido. Piedra, papel o tijera. No dicho cuándo, ya. Piedra, papel o tijera. Y yo sé que estás impaciente, niña, pero calmada. Piedra, papel o tijera, ya. Apretado, apretado. Piedra, papel o tijera. Hijo, esperen que ya. Piedra, papel o tijera, ya. Gana la Nayeli. Ok. Aquí el que va ganando la rifa va ganando también el baile, así que el buzo. Ok, aquí queda entre romántico y quebradita. La quebradita se le da al pollo, el romanticismo no tanto. Va, vamos a ver. Nayeli, elija uno. Ábralo, por favor. Quebradita, papá, quebradita. Por lo tanto, a la pareja de el sapo y la mona y la Melisa. Con la Melisa les toca. Romántico. ¿Qué le gustó besarse usted? Ok. Ajá. ¿El género dembow es dembow dominicano o dembow Puerto Rico? Dembow dominicano, porque nosotros hemos ido a la Dominicana y ahí nos enseñaron a bailar Dominicano. Okay. Pero yo no fui. Ok, entonces, damas y caballeros, niños y niñas, ustedes, parejas, por favor, tienen 5 minutos para buscar un vestuario. Buscar un vestuario y maquillarse. Así que pilas, porque de acuerdo a lo que les tocó, así les va a tocar vestirse. Hola, tía. Son para bailar. Bichas. Bichas, que les toca bailar. Mona. Mona. A mí me toca. Vengan, aquí traen vestido la tía Paquita para bailes. Por si les queda alguno con su género. Ajá, tiene que ser más vaquero, ajá. Vaya, a la Melisa sí le puede quedar uno porque es romántico, pero no le van a quedar. Uno chiquito para la Melisa. Este tal vez. Melisa, aquí hay un vestido bonito, mire, tal vez le queda. Yo llevo de nuevo. No, tampoco. Sí. Como casi reggaetón, casi sí, tipo callejero. Eso la mona que le tocó. Romántica. Romántica. Ella sí puede encontrar un vestido aquí. No hay una gruesa, solo Fizzy. Ya no hay gruesa, solo la Abby quedó de gruesa y la Odalis ahorita. Yo. Ah, y la mexicana, obviamente. Mexicana, ¿qué ritmo te tocó a vos? Vos pasás a la siguiente ronda, ¿verdad? Pero tal vez estos vestidos puedan que sirvan para la siguiente ronda, para la semifinal, la final. ¿Qué se le queda a la mexicana? Hay que darle paja a usted, hay que darle paja. Diga usted, ¿le queda a la mexicana o me queda a mí? Me dio el pantalón. Mexicana, pero eso a mi mani le quedó.
Vaya, entonces. ¡Vos, Melissa, elegante, vaya, vieja! Gracias ahí a la tía Paquita, que siempre se preocupa por la plaga y trae para esta competición vestidos para que tengan una opción más para la competición. Ajá, es vaquero de ella. De ¿y estos vestidos dónde se consiguen, tía? Tía Marina. ¿Dónde se consiguen estos vestidos? Ah, ok. Pero sí están bien bonitos. Están bien bonitos. Se miran así como de... al estilo princesas. Ok, entonces, Sugar, ¿qué le está pareciendo la competición? Sí, viejo, ya décimos de final, ¿cómo es? De, semifinal, usted y la mexicana avanzaron a la semifinal. Un poco sudado, pero ahí estoy contento porque pasamos a la semifinal. ¿Y usted no se va a cambiar, no se va a vestir, no va a haber cambio de ropa o va a esperar un poquito más? Voy a esperar un poquito más porque no sé qué ritmo me va a tocar. Cuando me toque un ritmo. Usted ya está avanzado a la otra ronda, tiene razón, exacto. Por default se fueron a la siguiente ronda. Fátima, ¿qué le está pareciendo a este concurso? Excelente, don Johnny. ¿Se tratando, está divirtiendo? Tratando de aprender para en el siguiente concurso no ser la primera en ser eliminado. ¿Y qué será que la segunda vez? A la primera. Es que no puedo ver. Esta vez fue Chepe. Definitivamente fue Chepe. Es que ni la falda me hizo el favor, don Johnny. No, la falda le estaba haciendo el favor. Eso fue lo que le ayudó. Usted fue la que la detuvo. Lastimosamente, usted. Que se me viera el hilo negro. Ah, ok, ok. Chepe, ¿qué le pasó en la primera ronda, papá? Yo confiaba en la Fátima. Los mismos jueces dijeron: por la Fátima no pasaste. Ah, ok. Vaya, entonces ella fue la culpable. Sí, porque como cuando ve, vaya, cuando el vestidito es de la orilla. Ah, ella se lo. Ajá, era cierto, punto cierto. Menos. Era punto adicional, pero ella lo convirtió en punto menos, negativo. Para la otra. Para la próxima. Bueno, señores, señores, regresamos en la siguiente ronda, los cuartos de final.